Mi nombre es Sara Isabel Martínez Rincón, soy promotora de lectura y cronista de la ciudad, del barrio del Calvario de acá de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Pues ahora me uno con todos ustedes y gracias por la invitación para presentarles un libro tan hermoso y hablar de él, de Rosario Castellanos. Son dos obras, pero a mí en especial me fascina el tomo 2, donde vienen poesías, teatro y ensayo. Me fascina Rosario Castellanos. Para muestra, un botón, por algo me identifico. Pasaporte. ¿Mujer de ideas? No, nunca he tenido una. Jamás repetí otras, por pudor o por fallas mnemotécnicas. ¿Mujer de acción? Tampoco. Basta mirar la talla de mis pies y mis manos. Mujer, pues de palabra, no. De palabra, no. Pero sí de palabras. Muchas contradictorias. Ay, insignificantes. Sonido puro. Vacuo cernido de abrescos. Jugo de salón. Chisme. Espuma, olvido. Pero sí es necesaria una definición para el papel de identidad, apunte. Que soy mujer de buenas intenciones y que he pavimentado un camino directo y fácil al infierno. Por eso y más, me fascina Rosario Castellanos. Los invito para que la lean. Lean su obra, está preciosa, no se van a arrepentir. Necesitamos mujeres, mujeres de acción, mujeres de palabra, mujeres. Gracias, Rosario, por tu gran legado que nos dejaste. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes, Gobierno de Chiapas.